Saludamos ya a nuestro invitado de hoy en la noche en 24 horas, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, diputado, concejal. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Vaya sensibilidad han tenido esta tarde y esta mañana, <laughs> pero sobre todo usted esta tarde en el Congreso de los eh, Diputados a cuenta de los eh, fondos europeos o abstención que ha sido muy sonada. El Partido Popular les acusa de ser el salvavidas de Sánchez. Carlos <laughs> Rojas, el diputado del PP, le ha dicho hoy a ustedes que son la derechita cobarde, el PP, a ustedes. ¿Qué opina? Debe ser que se lo hemos dicho tantas veces que ya lo terminan de asumir. Eh, bueno, pues esos son los juegos lógicos de quienes tienen que justificar eh, lo, que, lo que es injustificable. Mire, eh, la situación de los españoles es insostenible. Nos encontramos ante una dramática situación económica donde los españoles no pueden esperar, no podemos esperar ni un minuto más sin que lleguen los fondos europeos. Y seguir mareando la perdiz, seguir retrasando la llegada de esos fondos, solo perjudica a los españoles. Yo ya sé que hay algunos partidos que solo les importa actuar siempre en clave electoral o en clave de sus intereses eh, en cada comunidad autónoma. Nosotros creemos que la responsabilidad de un partido como Vox está en, en haber votado eh, en conciencia para lo que era mejor para los españoles. Y para que se me entienda, para que no haya dudas, a pesar de que hay algunos medios de comunicación que ponen ese tipo de titulares eh, que son verdaderamente dantescos: eh, Vox y Bildu. No, mire usted, mire usted. Vox se ha abstenido, Bildu ha votado a favor. Alguien me dirá, hombre, es que el resultado ha sido que el decreto ley eh, ha sido convalidado. Pero, hombre, cuenten toda la verdad. Después se ha votado a favor de su tramitación como proyecto de ley, lo cual permite precisamente que todos los partidos podamos poner enmiendas para mejorar ese decreto. Pero permítame, para que no haya ninguna duda, si hubiéramos votado en contra, esta es la clave, si hubiéramos votado en contra, como ha votado el Partido Popular, como ha votado Ciudadanos... Y como han votado los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, la realidad es que seguiría retrasándose la llegada de fondos, el gobierno presentaría un nuevo decreto, ley, y esta vez sí, el gobierno tendría la excusa de que no le quedaba más que negociar uh -huh. con Esquerra, con Bildu, con el PNV. Y se terminaría aprobando, pero se terminaría aprobando en condiciones aún peores que las que se han aprobado ahora. Ya lo ha dicho usted. Bildo ha votado a favor de ese decreto del sí. que ustedes se abstienen. ¿Se sienten cómodos con esa situación? Absolutamente, porque nosotros actuamos en conciencia. Nosotros actuamos pensando qué es lo mejor para los españoles. No estamos pensando en réditos electorales. Fíjese, le digo más: no estamos pensando en los titulares de la prensa al día siguiente. Nosotros, cuando analizamos un asunto en el Congreso, o lo hago yo en el Ayuntamiento de Madrid, solo nos preocupa una cosa: ¿cuál es la mejor decisión para los españoles? ¿Cuál es la mejor decisión para los madrileños? Y la mejor decisión, quede muy claro, no es seguir retrasando la llegada de estos fondos. En una España, que permítame un dato que acaba de salir de la EPA, 622.000 empleos se han perdido. Estamos en una situación donde tenemos, por ejemplo, un dato que a mí me, me causa verdadero terror. Hay 1,2 millones de hogares españoles que no tienen ningún ingreso. Tenemos 3,7 millones acercándonos a los 4 millones de parados. Tenemos una tasa de paro que llega al 16,13. ¿Hay alguien que cree? Que no hay que dar la máxima urgencia a la llegada de esos fondos para poder reactivar. Este decreto se llama así, precisamente, de eh, plan de recuperación, transformación. Vamos a ver. Evidentemente, si Vox estuviera en el Gobierno, estoy seguro que nadie duda que aplicaríamos esos fondos a lo más importante: primero, en reforzar la sanidad, segundo, en garantizar los puestos de trabajo y la economía fundamental, casi economía de subsistencia. Pero los fondos son los que son, no los ha aprobado Vox, los ha aprobado el Parlamento Europeo. Y, por cierto, con unas condiciones sobre su gasto que Vox ha votado en contra. El Partido Popular Europeo ha votado a favor, junto con el Partido Socialista. Que ha justificado su voto diciendo que eh, son fondos destinados más a las grandes corporaciones o la prioridad son las grandes corporaciones que las personas que más lo necesitan? Bueno, eso es demagogia. Los fondos, no se decide su destino, quede claro, en el Congreso de los Diputados. El destino de esos fondos... Que son consecuencia de unos proyectos que habrán de presentarse ante la Unión Europea, ya están decididos en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea. No los decide España. ¿A qué se van a destinar? Es un dinero que ya viene finalista, ya viene concreto y determinado. Lo que ocurre, y entiéndaseme claro, la diferencia es cómo se gestionan estos fondos. Con este decreto-ley, manteniendo el Gobierno el control y el reparto de los fondos, al menos se hace desde un ámbito estatal. Si los fondos terminan siendo controlados, como pretende esquerra republicana de y Cataluña, y como pretende probablemente el Partido Popular, desde el interés particular de las comunidades, sea esta Galicia, sea Andalucía o sea Cataluña, me da lo mismo. Perdemos el sentido real de lo que debe hacerse de una política de Estado. Ya sé, ya lo sé. Este gobierno no es un gobierno de fiar, no lo es para nosotros. Es el gobierno de la ruina, es el gobierno de los 70.000 ataúdes, es el gobierno de la pandemia, es un gobierno que ha mentido a los españoles. Si es que no tenemos ninguna confianza en este Gobierno, pero lo que está claro es que pensamos que es preferible que los fondos europeos se gestionen y se tramiten desde el Gobierno de la Nación que no desde la batalla de Queda los claro. distintos reinos de Taifas. Queda claro. Algo que les afecta directamente. A menos de dos horas para que empiece la campaña electoral, Twitter eh, ha limitado de forma temporal su cuenta eh, oficial. Creo, compañeros, que tenemos eh, un pantallazo de ese tuit que ha motivado la suspensión eh, temporal eh, de la. Eh, cuenta de Twitter de Vox, por incumplir las normas que prohíben las conductas de incitación al odio, no permitiendo amenazar, acosar o fomentar la violencia contra otras personas por motivo de su raza, origen, etnia o nacionalidad. Estamos viendo eh, el tuit de Santiago Abascal diciendo que están atacando la libertad. Eh, no sé si podemos ver, compañeros, el tweet en cuestión en el que ustedes decían que suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Se están refiriendo ustedes a los migrantes. Sí. Dicen, es la Cataluña, ahí lo están viendo, es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada, esto, islamización. ¿Nos ha llamado la atención el dato que ustedes marcan aquí sin mencionar fuente? Eh, un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias los migrantes. ¿De dónde sacan este dato? Pues estos son datos públicos, estos no son datos que se los ha inventado Vox. ¿De qué Est organismo? Estos datos del Ministerio del Interior, del número de denuncias. Y, y, y créame que el problema de las redes sociales es que han dejado de ser como ellos vendían. ¿Por qué Cuando... no lo citan? ¿Por qué no citan la fuente? Pues mire, porque es un Twitter y a lo mejor eh, pues quien ha redactado el Twitter no ha puesto la información completa y a lo mejor eso sí que se les puede reprochar. Si me Pero... permite, y, y ahora me contesta, sí, ¿eh? no, sí, sí. quiero que me conteste. Sí, cómo no. eh, es que esta redacción ha hecho su trabajo, el equipo de documentación de sí. esta casa, y tenemos eh, la fuente del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y nos dice que la mayor parte de los condenados en 2019, que son el último año que creo que hay datos registrados, tenían nacionalidad española, 75% frente al 76 del año anterior. Entre los extranjeros los países europeos comunitarios, no del Magreb ni de África, representaron el mayor porcentaje de condenados. Hay más datos, si quieres se los paso. Condenados por delitos en eh, eh, nacionalidad española 39903, por África 9667. Sobre menores infractores el 77,3% 77, de las infracciones fueron cometidas por menores españoles, el 22,7% por extranjeros. Datos de los Mossos de Escuadra. Nacionalidades con mayor número de detenciones. Española, 41%. Marroquí, 16%. Pakistaní, 7% no claro, se cuadra en me, Cataluña. Me permite... Ustedes dicen que el 93% sí, pero, de Sí, Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe pasa? Que es Esto de jugar con las estadísticas. Si usted me habla de, de, de datos globales sobre el total de la población, a lo mejor el, el porcentaje es menor. Pero cuando usted saca el porcentaje de extranjeros que hay en España y sobre ese porcentaje de extranjeros calcula el número de, 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 de denuncias... Eh, entonces ya cambia el porcentaje. Entonces que está dato. hablando de datos globales. No, tenemos ese dato porque hemos hecho el cálculo también. Porque eh, en el caso bueno, de los delitos sexuales... una pregunta, o ya, el no, porcentaje de población... Ya, ya, que, ya, que, extranjera? Usted lo, ya que usted no, lo pero ha para dicho, que quede claro, ¿cuál seguro? es el porcentaje? Estoy sí. seguro de que usted quiere saber el dato que acaba de decir. Entonces se lo digo y, y me sigue preguntando. Eh, delitos sexuales en los inmigrantes son responsables del 32,6%. Es cierto que es un porcentaje alto porque los extranjeros representan el 10,7% de la población es española. Que eso es a donde queríamos llegar. Que el 35... Pero nada que ver con ese 93 no, pero es que, que ustedes dicen en el Twitter que, y y que ha motivado la suspensión temporal no, de Twitter. Hombre, es que es que usted tiene que dar los datos. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar por decir cuál es el número de extranjeros y luego decir dentro de ese porcentaje de extranjeros cuál es el porcentaje de los que han sido detenidos. Y verá usted una cosa que el porcentaje es el triple probablemente de lo que es la población no emigrante ilegal. Pero mire, hay una cuestión que para los que viven en Cataluña es indiscutible. La emigración, bueno, viven en Cataluña porque esto estaba referido a Cataluña, pero eh, lo que es indiscutible es que unido a la inmigración ilegal, y subrayo lo de ilegal, porque normalmente hay muchos medios de comunicación que hablan de... Vox dice que la emigración, nosotros nos referimos a la inmigración ilegal. La migración ilegal, la que asalta la que está, eh, las fronteras, la que está en torno a los centros de menas, la que está en torno a, a inmigración eh, que provoca, sin ningún lugar a dudas, porque esto no lo niega nadie cuando está en el terreno, lleva aparejado desgraciadamente, desgraciadamente, población que termina. En la delincuencia, en la droga. Oiga, vaya a preguntar en Canarias, vaya a preguntar en Canarias el asalto que hay en Canarias, la delincuencia en las calles de Canarias. El otro día veíamos cómo unos emigrantes en Canarias asaltaban a uno y golpeaban a una persona en tuit, un aparcamiento. Le preguntaba por sí, el ¿Ustedes Y ustedes se van a querellar a Sí, Twitter? por supuesto. Nos vamos a querellar porque le decía a usted que las redes sociales han dejado ya en evidencia la gran mentira que representan. No son esas plataformas libres del pensamiento donde la comunicación fluye con rapidez. Actúan como auténticos medios de censura controlados que dicen quién puede publicar una cosa y quién no. Y cuando el mensaje de Twitter no les gusta, es decir, sí podemos escuchar a los bilduetarras aplaudir desde Twitter homenajes de terroristas. Sí que podemos escuchar a los golpistas de Cataluña desde Twitter decir que hay que dar un golpe de Estado en España y acabar con la Constitución. Y Twitter no lo sanciona. Todo tipo de mensajes de la extrema izquierda, marxistas, convocando a atacar desde Twitter a los actos de Vox, a las sedes de Vox, a los candidatos de Vox, no son censurados. Pero en cuanto a Vox da datos que les pone muy nerviosos, porque les pone muy nerviosos porque hay una campaña electoral y Vox está denunciando, por ejemplo, otro dato, queremos estadísticas, el mayor número de mezquitas salafistas vinculadas con detenciones de yihadistas, vinculados con terrorismo, se dan en Cataluña y cuando tú pones eso en Twitter sale la mano censora de estas redes controladas por grandes empresas a decirte lo que puedes publicar o no es una mentira que tiene ya las patas muy cortas y nosotros Seguiremos denunciando y si nos cierran esa cuenta, abriremos otras cuentas más. Pero esto es un ataque a la libertad política y además decimos algo más porque se lo hemos comunicado a los directivos de Twitter. No solo vamos a ejercer las acciones, sino que tiene una especial gravedad lo que han hecho, porque lo han hecho el día que empieza la campaña electoral. Para que desde nuestra cuenta, que por cierto es de las cuentas que tiene mayor número de seguidores y por tanto que tiene una mayor repercusión social, nos dejan silenciados. Esto es muy grave, es un ataque a la democracia, si es un ataque quiere a la libertad de, más de expresión. Temas. Si quiere hablamos de más bueno, temas, por cerrar este eh, si me quiere pasar los datos del ministerio que usted dice por supuesto, que existen. Nosotros, le facilitamos nosotros todos le, los datos que usted le, quiera. Le, le facilitamos a usted los datos del Instituto Nacional que de Estadística que ver para que los siempre, por para favor, que yo les tenga. pido que las encuestas se hagan siempre y que los datos estadísticos se hagan siempre contando toda la verdad. Sí. No hablar de datos absolutos, sino de datos, datos relativos. Primero, ¿cuánto es el porcentaje de población? Y dentro de esa población me cuenta usted cuánto es. Sí. Y verá que el porcentaje de delincuencia y el porcentaje de violaciones y el de, porcentaje de detenidos es porcentualmente muy superior. Si vemos el de la población. Vamos estar así toda la noche, hemos ya los datos y queda Es un, y queda, y queda claro es un argumento publicados. recurrente y, y nosotros decimos que, que, que no a... publicamos datos falsos nunca. Nosotros siempre citamos la fuente, en este caso es el INE. Eh, elecciones, usted las mencionaba, ¿si de sus votos depende que no haya un gobierno independentista? Si de nuestros votos depende que no haya un gobierno independentista, apoyarían no lo al habría. PSC? Mire, el Partido Socialista, el Partido Socialista hace muchos años que a nivel nacional dejó de ser obrero y español, pero en Cataluña ya hace, pues no muchos años, yo diría que casi desde su origen nunca se consideró parte de, de un proyecto nacional. El Partido Socialista, que es el partido en el que se va a presentar ella, el responsable de la mayor tragedia sanitaria en España, responsable de 70.000 muertos, de ineficacia absoluta y de mentir a los españoles, que esto es todo lo más grave, y que va a encabezar una candidatura por el Partido Socialista de Cataluña han estado en permanente connivencia con el separatismo. Son, como definió nuestro presidente, la careta del separatismo. Bien, Por tanto, quede, quede muy claro que hablando de, de hipótesis, pues cada uno puede hacer, como me decía el otro día una pregunta a un periodista, todas las hipótesis y conjeturas que quiera. Pero hablando de la realidad, se lo voy a dejar muy claro y se lo voy a decir, eh, como lo dije el otro día en un Twitter, que creo que, bueno, fui bastante claro. Sin hipótesis ni política ficción. Que pierda toda esperanza a los enemigos de la unidad y de la libertad de los españoles. Vox nunca facilitará su acceso al gobierno de la Generalidad. Partido Socialista de Cataluña y Izquierda Republicana son socios en el Frente Popular. Creo que con esto queda respondida Nos está enseñando la pregunta. Un tuit suyo para que no tenga ninguna duda cuando usted me pregunte vale, vale. por qué en una entrevista. Hablábamos de política ficción y yo les dije ahora hablemos sin política ficción. Yo le pregunto en el caso de que ustedes tengan que tomar una decisión a quién preferirían a per Aragonés o a Salvador Illa al frente del gobierno de la Generalitat. Pues mire si usted me pregunta o a que, si usted me pregunta si me pregunta prefiero estar muerto o que lo maten pues le digo ninguna de las dos opciones ninguna de las dos opciones es buena para España y nosotros impediremos con nuestros votos ojalá los catalanes nos den esa fuerza que gobiernos desleales con la Constitución absolutamente Decidida eh, en su política, eh, absolutamente decididos a seguir dividiendo a los españoles, a seguir arruinando a Cataluña, a seguir favoreciendo eh, la mafia del separatismo, uh -huh. de la corrupción del separatismo, de las mezquitas salafistas, de la inmigración ilegal, de las ocupaciones de, de viviendas. ¿Le parece? ¿Hablamos de los presos? Sí, porque sí. se nos va el tiempo. Y hay Perfecto. muchos temas de los que hablar y la gente tiene que saber su mensaje también. ¿Cómo, cómo no, eh, los presos quiera. del proceso podrán salir mañana, eh, mañana mismo, participar en la campaña electoral. El vicepresidente Iglesias lo califica de buena noticia. Entiendo que ustedes no. El presidente Iglesias no respeta eh, lo que es un Estado de Derecho, así que no me extraña que opine así. Pero lo que nosotros decimos es que les sentamos en el banquillo cuando nadie hizo nada, cuando otros miraron hacia otro lado. Yo tuve el honor de defender la acusación popular de Vox han sido condenados por el Tribunal Supremo en un estado de derecho con todas las garantías y nosotros recurriremos esa decisión como ya hemos recurrido otras, por ejemplo, cuando intentaron utilizar fraudulentamente el reglamento penitenciario para que tuvieran un régimen de semiabierto, También han sido... personajes delincuentes que han sido condenados a 13 años de prisión y que ya se estaban paseando por la calle. Por tanto, nos parece una auténtica aberración que en una campaña electoral presos delincuentes condenados por delito tan grave como es un delito de sedición de malversación de fondos públicos y de desobediencia estén paseándose por los platos de televisión. También ha sido Esto demuestra... en particular en el caso Dina, hablemos de él, si le parece, eh, ha sido devuelto a la Audiencia Nacional. Si le parece, escuchamos a Pablo Iglesias. Era evidente que no había ningún fundamento jurídico para la solicitud de esa imputación al Tribunal Supremo. Ahora, ¿quién repara el daño de seis meses de portadas de periódicos, de tertulias, diciendo auténticas barbaridades sobre nosotros? Sobre que no, las barbaridades. Que, 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 no se cante dan por victoria, que no cante victoria, que le quedan todavía unos cuantos procedimientos judiciales. Algunos de ellos están en marcha sobre investigaciones de, de, de utilización de fondos eh, provenientes del extranjero en la financiación de Podemos. Y evidentemente que no cante victoria. Yo les aseguro, y lo digo aquí en este programa, que verán ustedes sentados en el banquillo a, a este personaje. Así que, eh, evidentemente, los procedimientos judiciales eh, son largos. Las pruebas se van acumulando. Es verdad que desde el control de, del gobierno se intenta, y de los medios de comunicación, se intenta eh, ayudar todo lo posible. Este fue el que dijo que, que cuando alguien en política era imputado había que presentar la dimisión. Vamos a ver si lo hace o no lo hace. Uh, ustedes han criticado mucho a Ciudadanos por su cambio de voto en cuanto al mural en el barrio de Madrid sobre el feminismo. <laughs> eh, más allá de ese tema que pueda, es hemos hablado, hemos hablado aquí, sí. eh, la realidad es que ustedes apoyan gobiernos que critican. Ustedes critican a Ciudadanos, pero apoyan gobiernos donde está Ciudadanos. Ustedes critican al PP, pero apoyan gobiernos en los que está el PP. ¿Se les está acabando la paciencia? ¿Hasta cuándo seguirá ese apoyo? Bueno, yo creo que esto... Eh, eh... Todos los espectadores entienden que lo hemos dicho una y mil veces y lo repetiremos cuantas hagan falta. Lo he dicho hace un momento: Vox actúa por responsabilidad. Fíjese, para nosotros era responsabilidad evitar que un gobierno que llevaba 38 años en Andalucía, eh, arruinando a los andaluces, plagado de casos de corrupción, saliese cuanto antes de la Junta de Andalucía. Y eso lo tuvimos que hacer, apoyando, no un. Acuerdo de gobierno, quede claro, un acuerdo de investidura. Porque considerábamos que, aunque el Partido Ciudadanos, lo recuerda Albert Rivera, poniéndonos cordones sanitarios, negándose siquiera a saludarnos en público, siquiera a sentarse a negociar, y luego resulta que dependieron de nuestros votos para estar en Andalucía, en Murcia, en el sí. Ayuntamiento de Madrid. Nosotros actuamos por responsabilidad. Para nosotros lo fácil sería decirles, mire, con ustedes no queremos saber nada porque nos desprecian, pero creíamos que es más importante el que la izquierda no gobernase en estos lugares por el daño que le causa. Usted me dice que si no se nos acaba la paciencia, hombre, lo que es verdad es que cada vez somos más exigentes, sobre todo para que no tomen el pelo a los andaluces, a los murcianos, a los madrileños, y que si hemos pactado un acuerdo de investidura con una serie de puntos, exigimos que se cumplan. Y claro que sí. Ellos sabrán hasta dónde van a, ten, de, a tensar la, la, la cuerda. Llegará un momento en que resulte imposible seguir sosteniendo con nuestros votos las iniciativas de esos gobiernos, porque no estamos en el gobierno, somos oposición. Y eso lo sé yo bien, que cada día se lo recuerdo ¿Sí le al parece? alcalde de Madrid. Abrimos turno de preguntas a, a nuestros no? compañeros. Eh, esto de leer el INE eh, nos ha llevado un poco más de tiempo de lo normal. Os pido brevedad. Carmelo, adelante. ¿Qué tal, señor Ortega? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le voy, a sacar, le voy a sacar de España. Eh, Vox pidió. El Nobel de la Paz eh, para Donald Trump y lo que es más, mantuvo eh, digamos su posición a pesar del asalto al Capitolio. Bien, mi pregunta es: ¿ustedes también se creen eh, que hubo fraude electoral y que a Trump eh, le robaron las elecciones o eso es ya demasiada ficción incluso para vos? Bueno, nosotros lo que consideramos es que el, el clima eh, político en, en Estados Unidos eh, ha sido de una violencia inaceptable. Digo, una violencia inaceptable cuando se quemaban eh, las calles, se atacaban a, los, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, donde hubo personas que perdieron la vida, donde a todo disidente que no pensara como la extrema izquierda se le marginaba. Y ese, ese nivel de tensión brutal que desde, el propio, desde la propia campaña que de llevó... La que no era responsable Trump, ¿no? No, no, no. Claro no. que no era responsable Trump. Trump fue... Sí, discurso, vamos a decir una cosa. Trump lo que le faltó es mayor contundencia en la condena de esos no. hechos. Como el asalto al Capitolio que nosotros condenamos. Por cierto, condenamos con mucha más contundencia el asalto al Congreso de los Diputados que promovía el vicepresidente Pablo Iglesias. Ese, porque nos toca más cerca, más que nada. Pero lo que nosotros decimos es que... El, eh, el presidente Trump, que por cierto habla usted de, del Premio Nobel de la Paz, pues mire, aunque solo sea porque ha sido el primer presidente de Estados Unidos que ha evitado una guerra, que ha puesto de acuerdo al conflicto eterno entre israelíes y palestinos, que evitó el conflicto con Corea del Norte, hombre, puestos a darle mira, pero, el Premio Nobel de la Paz, me parece mucho más si importante. Pero si yo sé que, que le admira pero dígame, que, que dígame simplemente si creen ustedes que hubo fraude electoral en Estados Unidos, si le robaron las elecciones a Trump. Eso es lo que ha estado vendiendo durante todo el tiempo. Y ustedes. No tenemos. ¿Lo tienen como referente? Mire, no tenemos esos datos. Ha habido un montón de procedimientos judiciales. Han intervenido. Yo desconozco, no se lo puedo decir. Es lo que han dicho unos y lo que han negado otros. La realidad yo la desconozco. Vamos a seguir, Maite. Sí, buenas noches, señor Ortega. buenas noches. ¿Lo de Vox con el Partido Popular tiene remedio? Lo digo porque, evidentemente, si uno ve las encuestas desde la irrupción de Vox en el panorama nacional, legítima irrupción y además con un una importante participación y apoyo ciudadano. Se ha demostrado que la derecha es prácticamente imposible, matemáticamente imposible, que vuelva a gobernar en España si no hay una unión de las tres fuerzas, incluimos también a Ciudadanos. Hay una ruptura entre el señor Abascal y el señor eh, Casado, importante, que se produjo hace unos meses en el Parlamento. Y ahora esta nueva decisión suya lo único que ha hecho es, además de posibilitar que el Gobierno pueda sacar adelante el, a, este decreto de fondos europeos, muy importante, por cierto, para España, como usted señalaba, lo que ha posibilitado es, de nuevo, un encarnizamiento y una guerra entre el Partido Popular y Vox. ¿Hay algún punto en el que ustedes se puedan entender? Pues mire, eh, la verdad es que usted lo planteaba muy bien, pero el problema es que Vox no tiene un problema con el Partido Popular, es el Partido Popular el que está empeñado en tener un problema con Vox. El ataque absolutamente injusto y desproporcionado que se produjo por en la intervención de la moción de censura por Pablo Casado contra Vox, pues fue, claro, una declaración de guerra, podríamos decirlo así, por parte de, 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 del Partido Popular. Eh, los hechos creo que nos avalan. Eh, lo estaba mencionando antes, el Partido Popular gobierna precisamente en Andalucía, gobierna en Murcia, gobierna en la Comunidad de Madrid, gobierna en el Ayuntamiento de Madrid y en otras muchas ciudades gracias a la generosidad de Vox. Y esa generosidad, desgraciadamente, ha sido devuelta con ingratitud, con insulto y con ataque permanente. Pero mire, para que no haya ninguna duda a los espectadores, para Vox el problema es el gobierno socialcomunista que tenemos en la Moncloa. No es el Partido Popular, a pesar de que el Partido Popular se empeña en estar permanentemente atacando a Vox. Primero nos copiaba, porque era algo exagerado. Bastaba que dijera algo nuestro presidente, que ya salía detrás a repetir lo mismo Pablo Casado. Bastaba que hiciéramos un mensaje en las cuentas de Twitter, salían a repetir lo mismo. Tenía una obsesión por intentar mimetizar el mensaje de Vox. Y nos parece muy bien, pero hombre, pasar de ahí a este odio furibundo que tienen algunos que están permanentemente preocupados en el ataque. De verdad, que nosotros le decimos a los españoles que tenemos que tener la capacidad de derrotar a este gobierno socialcomunista que está arruinando España pero que no pierdan sus energías atacándonos a nosotros, que hagan lo mismo que nosotros, por ejemplo, que nos apoyaran en la moción de censura, que nos quedamos solos. Precisamente, sí. perdón, eh, muy, muy buenas noches, buena Precisamente noche. tras esa ruptura en la moción de censura, la primera contienda electoral en la que se van a ver las caras es, es en las elecciones de, de Cataluña, Cataluña del próximo 14 de febrero. Entre las muchas incertidumbres que hay, no es la menor cómo se va a votar y las condiciones de, del voto, una de ellas es si van a ser ustedes capaces de dar el sorpaso al Partido Popular en, en el Parlamento de Cataluña. Y mi pregunta es si usted cree que esto va a ser posible y, sobre todo, qué consecuencias tendría ese sorpaso, tanto para el PP como para vos, en la política nacional. Bueno, esto lo tienen que decir los catalanes. Son unas elecciones que para nosotros son muy complicadas. Yo lo digo y, y, y felicito desde aquí, como he hecho en toda oportunidad que he tenido en los medios de comunicación sí. a los valientes que conforman las candidaturas de Vox, porque realmente es tremendo. Es que no ha habido un momento que hayan podido poner una carpa informativa en la calle, que hayan podido salir a presentar a unos candidatos, que no hayan sido agredidos, no hayan sido insultados, no hayan sido atacados. Es más, hay algunos partidos que ya están anunciando frentes contra Vox en estas elecciones. Van a ser unas elecciones muy difíciles, me atrevo a decir. Eh, en las que no se va a garantizar, y ojalá sea así, yo voy a intervenir el próximo día en el Congreso con el ministro de Interior precisamente en este sentido. ¿Cómo va a garantizar que no nos ocurra lo mismo que en el País Vasco y en Galicia, donde salíamos apedreados? Yo no conseguía hacer un mitin y ninguno de los candidatos que, que, que participaron sin ir rodeados de antidisturbios. Eso no son unas, unas elecciones libres. Eh, dice usted las posibilidades de tener un buen resultado. Mire, para nosotros en estas condiciones, entrar en el Parlamento de Cataluña, entrar, ya nos parece un éxito rotundo. Ojalá los catalanes entiendan que Vox no ha venido para salir corriendo luego, como he dicho Ciudadanos, y esconderse debajo de las faldas de, del Congreso de los Diputados. Nosotros hemos decidido defender hasta el último palmo de la libertad que ha sido robada en Cataluña por quienes llevan años conculcando todos los derechos y atacando todos los principios constitucionales. Y por tanto, ojalá podamos eh, decir que el 14 de febrero si es que finalmente son el 14 de febrero y no dice lo contrario el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha sido un gran éxito, no un gran éxito de Vox, que ha sido un gran éxito de la libertad y de tantos y tantos españoles que en Cataluña se merecen vivir en paz. En progreso y sin estar permanentemente amenazados por esta gentuza de los CDR y los gobiernos de la Generalidad que les apoyan. Desde luego, señor Ortega Smith, y aquí terminamos la entrevista, le tengo que reconocer su energía. Eh, lleva un día muy intenso, una sesión en el control, y aquí se le ve con fuerzas. ¿Qué desayuna? Pues desayuno, desayuno fuerte, sí. La verdad es que desayuno fuerte. No he comido fuerte, la verdad, tengo que decirlo, porque no he tenido tiempo. Nueve horas de sesión del Congreso, no ha habido tiempo tampoco para, para comer tranquilo. Pero pero mire, eh, hablamos de las elecciones de Cataluña, yo mañana me voy para Cataluña <laughs> y crea, como se dice vulgarmente, me pone. Yo mañana me voy para Cataluña y estoy deseando estar allí con nuestros compañeros peleando por esta esta España y esta libertad que nos quieren robar. Pues cene fuerte entonces. Javier claro Ortega sí. es mi secretario bueno, general de voz. Muchísimas gracias. gracias.